nueva edición de eventos How-To. Como ya sabéis, que bueno, me consta que muchos sois repetidores por aquí, pues se trata de eventos técnicos en los que nos gusta, o digamos que nuestra intención es ser muy concretos, ir un poco al grano y enseñaros a configurar de forma sencilla y práctica pues, soluciones que os puedan ayudar a resolver problemáticas de vuestros clientes, ¿vale? Para aquellos que no me conozcáis, soy Esauturado y soy consultor de preventa en Ingram Micro. Y bueno, es el primer evento que hacemos en 2023, así que, aunque sea un poco tarde, aprovecho para desearos a todos un muy buen año, que a ver si viene cargado de proyectos de Aruba, ¿no? Sin más, vamos a empezar con el evento de hoy. Hoy no vamos a montar un escenario en concreto, ¿vale? Vamos a empezar con los pasos previos para poder montar, digamos, a futuro un escenario más avanzado de SD-Branch, ¿vale? Como sabéis, la solución de SD-Branch de Aruba es una solución que utiliza los gateways que ya existían en la parte de Mobility para emplearlos como gateways en la parte de SD-Branch. Si recordáis también, en esta serie de webinars pues hemos hecho algún seminario en el que bueno, pues, nos apoyábamos o hablábamos de para hacer esos eventos, nos apoyamos en la existencia de estos dispositivos en la red, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos el de IAP-VPN o cuando hicimos el de Dynamic Segmentation. Y en todos los casos, bueno, pues decíamos o comentábamos que para el objeto de esos webinars el objeto no era configurar estos equipos, sino que asumíamos que ya existían. Pues bueno, vamos a empezar a ver, quizás no en el orden correcto, pero bueno, vamos a empezar a ver cómo se configurarían estos equipos y cómo los provisionamos en las diferentes arquitecturas, ¿no? La idea, como os decía, es comenzar con un despliegue de SD-Branch sencillo en el que vamos a ver cómo vamos a provisionar elementos que pertenecen a esta solución. Y para empezar, vamos a hacer un repaso sencillo de lo que es la arquitectura de SD-Branch. Como siempre decimos, el objeto no es entrar en profundidad a explicar lo que es SD-Branch. Tenéis un montón de documentación en la web si queréis profundizar en ello, sino que vamos a ver pues, de forma resumida los elementos, qué es SD-Branch, los elementos que lo componen, y vamos a empezar a configurar alguno de ellos de forma práctica en este webinar, ¿vale? Bueno, SD-Branch es una solución que incluye diferentes componentes, entre ellos, evidentemente, los elementos de SD-WAN, ¿vale? Pero que a diferencia de otras soluciones de SD-WAN del mercado, va un poco más allá, ¿vale? Los componentes de SD-WAN, que son los gateways de los que ya hemos hablado, permiten, o el objetivo es desplegar una red de interconexión WAN entre sedes de forma ágil y segura, y sobre todo independiente, tanto de los proveedores como de la tecnología. Es decir, podemos utilizar enlaces de diferente naturaleza y de diferentes proveedores, ¿vale? Para construir, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es construir una red overlay privada y gestionada por el cliente sobre un conjunto un conjunto heterogéneo de enlaces de underlay que podrían ser, como hemos dicho, de diferentes proveedores y de diferente naturaleza. Podrían ser enlaces MPLS, podrían ser enlaces de internet, ya sean fijos o móviles, pero como decíamos al principio, la solución de SD-Branch Aruba lo que va es un poco más allá de otras soluciones, ¿vale? Porque la pregunta que nos tenemos que hacer es, vale, hemos resuelto o podemos resolver el problema de la interconexión WAN, pero ¿qué ocurre, por decirlo de alguna forma, aguas abajo de esa conexión WAN? ¿Qué ocurre dentro de las branches, ¿vale? La mayoría de las empresas o de las compañías que se enfrentan a esta problemática, la problemática de desplegar una solución de interconexión entre sus sedes, pues tienen los mismos problemas. Es decir, son sedes distribuidas geográficamente, a veces pues geográficamente significa por todo el mundo, y generalmente los tienen que desplegar de una forma centralizada y con equipos de TI siempre limitados y, como decía, centralizados, ¿no? Por lo tanto, esa necesidad de resolver problemas en su despliegue WAN va más allá de la propia interconexión WAN, porque dentro de la branch necesitamos más servicios. Necesitamos servicios de LAN, necesitamos servicios Wi-Fi, necesitamos políticas de seguridad, necesitamos control de acceso. Y esto, como os decía, muchas de las soluciones de SD-WAN que hay en el mercado no van más allá. Se quedan en la solución del problema de la WAN, pero no resuelven la problemática del despliegue o de los despliegues o de las tecnologías que necesitamos dentro de la branch, ¿vale?
Por el contrario, la solución de SDBranch de Aruba, como se apoya en Central como plataforma de gestión, lo que permite es desplegar todo el conjunto de soluciones que el cliente necesita, tanto para la interconexión de las sedes WAN como de los servicios que necesita dentro de la branch, ¿vale? Y todo eso de una forma, evidentemente, centralizada y homogénea. Y este esquema que está extraído de la documentación de Aruba, lo que nos pone de manifiesto es precisamente un ejemplo de este tipo, ¿no? Es un ejemplo en el que tenemos, pues desde data center tradicionales hasta soluciones de data center en cloud, soluciones de sedes remotas de diferentes tamaños, incluidos, como veis arriba a la derecha, las sedes de microbranch que hemos visto en algún otro webinar de esta serie, la integración con proveedores de seguridad cloud y todo ello utilizando, como decíamos, enlaces de diferente naturaleza y de diferentes proveedores, ¿no? Circuitos de MPLS, circuitos de internet, conexiones móviles 5G, LTE, y todo orquestado, como decíamos, desde Central. Y además, como comentábamos, pues el resto de esos servicios de la branch que va más allá de esa interconexión puramente WAN, como pueden ser las redes cableadas, las redes inalámbricas, el concepto de seguridad transversal que nos proporciona, por ejemplo, ClearPass, la posibilidad de desplegar políticas unificadas, segmentación dinámica, el famoso Zero Trust Security, todo eso es lo que compone la solución de SDBranch, ¿no? Por lo tanto, como vemos aquí de forma un poco resumida, esta solución lo que nos responde es a la problemática, o lo que nos resuelve es la problemática de despliegue de las branches extremo a extremo, ¿no? Nos permite tener una conectividad WAN ágil y segura, con las funcionalidades de SD-WAN que nos da la solución, que nos permite, pues desde lo que os decía, configurar una red overlay totalmente independiente de la tecnología de los proveedores, tiene funcionalidades de monitorización de la calidad de servicio y de la selección y selección dinámica de los enlaces, capacidades de firewall stateful, posibilidad de usar información de la aplicación, de la calidad o de la identidad del usuario que se está conectando en un determinado momento en la branch para seleccionar los enlaces por los que se va a transmitir el tráfico, y todo ello orquestado desde Central, porque Central es la herramienta que va a realizar la función de orquestación tanto de los túneles como de las rutas, ¿no? Va a resolver la problemática de Zero Touch Provision, nos va a permitir enviar directamente los equipos a las branches y mediante capacidades de Zero Touch Provision hacer ese despliegue ágil del que hablábamos, sin intervención de los equipos de TI, nos va a permitir gestionar de forma unificada la seguridad con ClearPass y con ClearPass Device Insight, que nos permiten o que nos añaden una capa de perfilado para todo tipo de dispositivos, tanto de usuario como sobre todo también para los temas de dispositivos de IoT, nos va a proporcionar visibilidad extremo a extremo por las capacidades que ya conocemos de Central, y nos va a ir, como decíamos, más allá, permitiendo automatizar el despliegue no solo de esa parte WAN que comentábamos, sino de la parte interna de las branches, consolidando, digamos, el despliegue tanto de la parte LAN como de la parte Wi-Fi, ¿no? Aplicando políticas de seguridad en el gateway, teniendo capacidades como Dynamic Segmentation, lo que nos va a permitir, como os decía, pues simplificar notablemente el despliegue de estas soluciones geográficamente, pues donde corresponda, ¿no? ¿Qué elementos componen la solución? Hemos visto que resuelve la problemática de las branches y está compuesta por una serie de elementos. Mantenemos el mismo esquema porque este esquema nos sirve, por decirlo de alguna manera, para cualquier o prácticamente para todos los casos de uso, ¿no? El primer elemento que compone la solución, como decíamos, es Aruba Central. Aruba Central, como sabéis, proporciona las capacidades que son conocidas por todos de configuración y monitorización centralizada, de Zero Touch Provision, de operaciones de red, de reporting y visibilidad para el equipamiento de Aruba, pero especialmente en el caso de SDBranch, la solución de SDBranch solamente se puede gestionar desde Central, porque Central, además de hacer todas estas funcionalidades, es el orquestador, como os decía, que realiza, bueno, pues es la orquestación centralizada tanto de los túneles de overlay como de las rutas de la solución, ¿vale? El siguiente elemento son los gateways de Aruba y la solución de SDBranch lo que utiliza, como decíamos, son los gateways de la parte de mobility, y tenemos diferentes opciones en función del rol que van a desempeñar esos equipos dentro de la arquitectura, ¿vale? Por una parte, tenemos lo que se llaman los hidden gateways, que son los elementos centrales de la red
También se denominan VPNC o concentradores de túneles de VPN y permiten diferentes arquitecturas de despliegue, con redundancia, sin redundancia, vamos, hay un montón de opciones, ¿vale? Este rol lo pueden ejercer los equipos de las familias 9000, 7200 y algún modelo de las familias 7000, ¿vale? Y bueno, en todo caso, tanto para los modelos que realizan esta función como para los de la branch gateway, siempre que vayáis a hacer un proyecto de este tipo, pues hay unas matrices de compatibilidad para estar seguros de que el rol y el dimensionamiento que queréis hacer pues se ajusta a vuestras necesidades, ¿vale? El siguiente elemento son los branch gateways. Los branch gateways son los elementos que se despliegan en las sedes remotas. Controlan el tráfico tanto de la WAN como de la LAN. Aruba siempre recomienda que sean los elementos que centralizan el despliegue de las políticas de seguridad. Proporcionan routing, proporcionan firewall, proporcionan filtrado URL. En algunos casos, dependiendo del modelo, también capacidades de IDS y de IPS. Y como os decía antes, bueno, pues lo que nos permiten es gestionar el tráfico WAN de una forma eficiente en base a múltiples criterios. Puede ser criterios de calidad del enlace, criterios de aplicación, criterios de identidad del usuario. Podemos combinar todos esos criterios para optimizar y gestionar de forma eficiente el tráfico que queremos gestionar o que queremos cursar por la web, ¿vale? Y el tercer ejemplo es el ejemplo del Virtual Gateway. Los gateways de Aruba se pueden desplegar también en formato virtual. Se soporta en las plataformas cloud que veis ahí, Amazon Web Services, Azure, de forma manual también en Google Cloud. Y también se pueden desplegar on-premises, ¿vale? Sobre VMware. Y solamente está soportada la funcionalidad dentro de los virtual gateways de VPNC, ¿vale? Importante, evidentemente, como la solución de SD-Branch se gestiona desde central, además del hardware, bien sea hardware en formato GDEM, hardware en formato branch gateway o virtual gateway, necesitamos también las licencias asociadas, ¿vale? Vamos a verlo ahora en la siguiente transparencia. Hay diferentes formatos de licencias, tanto para los appliances en formato físico como para los appliances en formato virtual, ¿vale? El siguiente elemento que formaría parte de esta arquitectura, aunque bueno, no está representado aquí, sería ClearPass. ClearPass nos permitiría, o sería el elemento que nos permite hacer un despliegue centralizado y homogéneo, por decirlo de alguna forma, de políticas de seguridad de forma transversal en toda la red. Y luego, el último elemento, y como os decía, que es el que diferencia un poco esta solución de las demás, es que todos los equipos de Aruba, ya sean switches, ya sean access point, pueden ser gestionados por central y nos permitirían, digamos, dar esa solución extremo a extremo, que como os decía, es un poco el elemento diferenciador con respecto a otras soluciones que se quedan solo en la parte de gestión del agua, ¿vale? Os decía, siempre que vayáis a abordar un proyecto de este tipo, bueno, pues hay una serie de matrices de compatibilidad, qué dispositivos dentro del portfolio de Aruba pueden ejecutar o pueden correr el rol que hemos comentado antes, ¿no? Tenéis ahí, bueno, esta información está extraída directamente de la ayuda de Central y veis qué modelos y a partir de qué versiones se soportan en las funcionalidades de VPNC o de Branch Gateway, ¿vale? Como curiosidad, los equipos pequeños 7005, 7008, que ya están en off sales, no soportan la funcionalidad de VPNC. Los equipos 7205 no soportan ninguna de las funcionalidades. Los equipos 9000, yo creo que aquí en la última tabla no estaban recogidos los últimos modelos. Los equipos 9000 soportan las funcionalidades que os decía antes de IDS y IPS con una licencia que incorpore pues, las capacidades de security. Pero son funcionalidades que solamente que son recomendadas sobre todo para la funcionalidad de Branch Gateway y que se pueden ejecutar también como VPNC, pero solo a partir del modelo 9012, ¿vale? Y finalmente, como os decía, para la parte virtual, la licencia es una licencia que va en función del ancho de banda, ¿vale? No existen las licencias Foundation o licencias avanzadas para la parte virtual, sino que se licencia por ancho de banda, ¿vale? Como os decía, el objetivo es repasar un poco o ver un poco cuáles son las características de la solución desde Branch, cuáles son los elementos que la componen. Ya veis que bueno, es una solución transversal que va, como os decía, más allá de la gestión puramente de la WAN. Y a partir de este punto lo que vamos a hacer es empezar un poco con la parte práctica, ¿vale?
Con la parte práctica no es que vayamos a tener un escenario en concreto. Como sabéis, bueno, lo que vamos a ver en este webinar es la instalación de alguno de los componentes. En este caso vamos a empezar con los componentes de esa parte de SD-WAN, y de todos los posibles despliegues y de todos los posibles elementos vamos a ver cómo desplegar Virtual Gateways. ¿Por qué Virtual Gateways? Bueno, pues porque para empezar a probar es probable o es más difícil a lo mejor que dispongáis en un momento determinado de gateways físicos, y para montar un entorno de prueba sencillo pues siempre es más seguramente que es más sencillo para vosotros hacerlo de forma virtual, ¿vale? Además, el despliegue de un gateway virtual cubre todos los aspectos que serían necesarios para desplegar un gateway físico, que es más sencillo, y de aquellos que son específicos del despliegue por el hecho de hacerlo en formato virtual, ¿vale? Vamos a hacerlo en un entorno de licencias de demo. Todos lo podéis hacer, sabéis que podéis generaros cuentas de demo en Central. Y de todos los posibles sabores también que admite un despliegue de un gateway, vamos a hacerlo en local sobre un entorno virtual de VMware, ¿vale? Y para hacer esto vamos a seguir una serie de pasos, ¿vale? En primer lugar, tenemos que dimensionar la plataforma. Hay una guía de dimensionamiento de la máquina en función del tipo de gateway que vamos a montar, de la capacidad, del número de túneles, del ancho de banda. Tenéis que dimensionarlo en función de las necesidades de vuestra red. En el caso de la demo, el mínimo que genera la instalación creo que son tres virtual CPUs. Para la demo vamos a dejar la configuración tal cual la genera la OVA, no vamos, es más que suficiente, ¿vale? Otra cosa que tenéis que tener muy en cuenta es el tema de las comunicaciones, porque este equipo necesita evidentemente conexión a internet para ser gestionado por Central. Y en segundo lugar, bueno, lo que vamos a hacer es descargar el fichero, obtener la OVA, ¿vale? La OVA se puede obtener en el portal de soporte de Aruba. Tenéis versiones en AOS 8 y en AOS 10. Vamos a verlo, lo podemos ver directamente en la web, ¿vale? Vais a la parte de documentos y software, filtráis por software, filtráis por Aruba Mobility Gateways, por Virtual Gateways y por tipo de fichero OVA, ¿vale? Y como os decía, tenéis las versiones en versión 8 y en versión 10. Para poder descargaros, tenéis que tener una cuenta válida, tenéis que tener una licencia válida o una suscripción. Bueno, si sois partners, podéis gestionar el acceso con usuario y contraseña a esta página para descargaros la OVA, ¿vale? Yo ya la tengo descargada, y el siguiente paso, como veíamos en la presentación, es instalar la máquina, ¿vale? La instalación es una instalación sencilla, depende un poco de la versión, si tenéis el cliente de vSphere o no. Vamos a entrar en el entorno de virtualización y creamos una nueva máquina virtual, ¿vale? Creamos una nueva máquina virtual que vamos a implementar directamente desde un fichero OVA, le damos un nombre, por ejemplo, tu demo VPNC, y seleccionamos la OVA que, como os decía, bueno, yo ya la tengo descargada, damos a siguiente, elegimos un espacio de almacenamiento, vamos a hacer un Data Store 2, ¿vale? Y vamos a provisionar la máquina, pero sin que arranque. Vamos a siguiente y finalizamos lo que es la instalación. Ya veis que, bueno, la instalación es bastante sencilla, es poco más que next, next, next. Y como os decía, vamos a dejar las opciones de performance, de memoria y virtual CPU tal como vienen en la demo, ¿vale? Mientras la máquina se crea, vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta, como os decía, para la parte de la conexión a internet, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, como os decía, cuál va a ser nuestro entorno. Esto dependerá evidentemente de la configuración de red que tenga cada uno para dar conexión a nuestra máquina a internet, ¿vale? Siempre tenemos que conectar la tarjeta número 2. La instalación va a generar una máquina con 4 tarjetas de red. La tarjeta que tenemos que conectar a internet es la tarjeta número 2, ¿vale? Es la Ethernet 1,
que se corresponde, como veremos más adelante, con el interfaz Gigabit Ethernet 0/0/0 de la máquina y que físicamente es la virtual link número 2 que nos genera la máquina, ¿vale? En mi caso, y ya os digo, esto depende obviamente de la configuración que tengáis en cada uno de vuestras redes, yo voy a sacar el tráfico etiquetado directamente en la tarjeta de la máquina virtual, lo podéis sacar o bien untagged o bien etiquetado, y yo lo voy a etiquetar en la VLAN 500. Es una VLAN que tengo transportada por la red hasta un firewall que le da conexión a Internet. En este caso, al tratarse de un tráfico que sale directamente etiquetado de la máquina, lo tenemos que sacar de nuestra máquina virtual por un virtual switch y por el port group que transporta todas las VLANs. En este caso, sabéis que en VMware es el port group 4095, y que para que funcione tenéis que configurarlo con el modo promiscuo y las tramas y permitir tramas falsificadas, ¿vale? Ya os digo, es mi configuración, es la configuración que yo he montado para este entorno, pero bueno, dependería en todo caso de o bien la configuración de vuestro cliente o la que queráis hacer, ¿vale? En este caso es importante que verifiquéis si la VLAN o el interfaz IP que os va a sacar a Internet va a tener servidor de DHCP o no. Es importante porque en el caso de que tengamos un DHCP en la red, el modo de provisión, como veremos un poco más adelante, va a cambiar, ¿vale? Entonces, si volvemos a nuestra configuración de red, la máquina ya está creada, vamos a ver las capacidades. Como os decía, se crea con 3 virtual CPUs y vamos a configurarla para que, en mi caso, como os decía, la tarjeta número 2 salga por el virtual switch 0 por el port group 4095, que en VMware, como sabéis, es el que saca el tráfico etiquetado, ¿vale? El que transporta todas las VLANs etiquetadas. Le damos a guardar. En este punto, realmente podríamos arrancar la máquina, ¿vale? Vamos a arrancar la máquina y ver lo que pasa. Y, bueno, tarda. Ya os adelanto que todos los arranques de gateways, tanto en formato físico como en formato virtual, pues llevan su tiempo, ¿vale? Entonces, todos los reinicios que tengáis que hacer, paciencia, porque llevan su tiempo. Bueno, pues os adelanto que si arrancamos la máquina en estas condiciones, nos va a dar un error, que va a salir ahora en pantalla. Vale, aquí está el error. Si veis en pantalla, el error dice User data is not attached valid, please attach user data valid user data. ¿Qué quiere decir esto? Nos está dando un error que es un error de identidad, ¿vale? Dice, lo que nos está diciendo es que no está encontrando información válida de usuario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto tiene que ver, y vamos a verlo un poco aquí en la presentación, tiene que ver con la forma en que se registran o con la forma en que nosotros subimos máquinas para registrarlas en Central. Cuando subimos un equipo a Central, como bien sabéis, lo identificamos por su MAC y por su número de serie, y una vez subido a Central, pues le asignamos una licencia válida para poder gestionar, ¿vale? Sin embargo, se trata de una máquina virtual que estamos generando con una OVA. Esa misma OVA la podemos utilizar tantas veces como queramos para generar más máquinas virtuales. Por lo tanto, ¿cuál es la MAC y el número de serie en este caso? Pues no hay una MAC y un número de serie de la misma forma en que lo utilizamos o que vinculamos cuando, por ejemplo, subimos un switch o un access point, que evidentemente es mucho más fácil de encontrar, sino que en este caso, al tratarse de una máquina virtual, tenemos que hacer un paso previo en Central, que es generar credenciales para esa máquina virtual. Lo que hacemos es conectarnos a Central, generar unas credenciales. Esas credenciales, esa generación de credenciales, lo que genera es un fichero ISO, y ese fichero ISO lo tenemos que vincular a nuestra máquina virtual
antes de cargar esa máquina en central y hacer el provisional, ¿vale? Vamos a verlo sobre central. Entonces, paramos nuestra máquina virtual, ¿vale? Y vamos a central. Una vez dentro de la estancia de central en la cual queramos vincular nuestras máquinas, tenemos que, como os decía, gestionar o crear esas credenciales. Bueno, olvidaros que esta estancia de central la estoy usando para otras configuraciones de SDBranch que no tienen nada que ver con nuestra demo, con lo cual esto es como olvidaros, es como si no existiese, ¿vale? De hecho, ocurre una cosa curiosa, si montáis esta demo, o sea, si montáis algo parecido y queréis generar credenciales, veréis que en la parte de las licencias, que bueno, no está aquí, estaría en la parte de GreenLake, ¿vale? Si vais a ver la parte de vuestras licencias, de vuestras suscripciones, en la parte demo, las licencias de Gateway no aparecen aquí. O sea, no aparecerían aquí hasta que no hagáis la generación de credenciales, ¿vale? Entonces, como os decía, bueno, volvemos a Central. Y para generar las credenciales, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Con el filtro de Central en global, vamos a la parte de Network Services, Virtual Gateways, le damos al botón de configuración y a la pestaña de Unmanage, ¿vale? Y aquí vamos a generar la identidad de nuestro dispositivo. Para generar la identidad de nuestro dispositivo debemos de escoger alguna de las licencias. Como veis, son licencias de máquina virtual, son licencias por ancho de banda. Seleccionamos alguna de las licencias que tengamos disponibles. En este caso son licencias demo, tenemos de todos los tipos. Bueno, pues en este caso vamos a coger, por ejemplo, de 2 GB y le damos al botón crear identidad, ¿vale? Está creando la identidad. Vamos a refrescar la pantalla. Vale, ya se ha generado la identidad. Veis que nos lo referencia por fecha, bueno, pues para tener un poco el histórico de las diferentes máquinas que hayamos creado, ¿vale? Y cuando creamos la identidad, aquí con los tres botoncitos, con los tres puntitos, nos da la opción de descargar el fichero ISO que os decía y un fichero TXT, ¿vale? Una vez que tengamos esos ficheros descargados, que vemos aquí que nos lo ha metido en la pestaña de descargas, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es volver a nuestro entorno virtual y con la máquina apagada editar la configuración y vincular. Bueno, antes de eso, vamos a subir el fichero ISO, lo subimos a la carpeta que nos ha creado VMware en este caso. Subimos, cargamos el fichero ISO en la carpeta y luego editamos la configuración de la máquina y seleccionamos nuestro fichero ISO, DataStore 2, la máquina virtual, marcando siempre las casillas conectar al encender, ¿vale? Vamos a guardar. Y lo que estamos diciéndole es a la máquina que en el proceso de arranque anterior nos estaba dando el error por no tener información de usuario o credenciales para poder subir a central, le estamos vinculando a través de su unidad de DVD o DCD ese fichero ISO que nos hemos generado en central con las credenciales y le tenemos que marcar las opciones de conectar al arrancar para que en caso de que haya algún reinicio de la máquina siempre utilice credenciales para conectarse a central, ¿vale? Ahora, ¿podríamos encender la máquina? Podríamos encender la máquina y veríamos que ya no nos da ese error de identidad. Vamos a ver antes una cosa que es que al crear las credenciales, Central hace además otra cosa, nos hace una preprovisión de la máquina.
Si recordáis, hemos venido aquí a Central, hemos hecho la creación de la identidad de la máquina y además Central lo que nos hace es preprovisionar esa máquina, ¿vale? Si vamos a la parte de organización donde tenemos los grupos, las etiquetas y vamos a la pestaña de Device Preprovisioning, vemos que Central nos ha hecho una entrada, ¿vale? Que nos ha vinculado esa máquina al grupo default, ¿vale? Si editáis el fichero TXT que nos hemos descargado, veis que esta información de la identidad corresponde evidentemente con la MAC address y con el número de serie que está utilizando ahora mismo Central para preprovisionar esta máquina, ¿vale? Es lo mismo que os estaba enseñando o que os iba a enseñar en la presentación en esta transparencia en el que veis bueno, pues que corresponden las credenciales con, con la preprovisión que ha hecho Central de esa máquina virtual y que lo carga por defecto en el grupo default, ¿vale? Vale, hemos generado la máquina, hemos visto que nos da un error de identidad, hemos generado las credenciales desde Central para vincularlas a esa máquina y ahora tenemos que hacer el proceso de conexión de la máquina con Central, ¿vale? Y aquí, si recordáis, os decía, tenéis que tener en cuenta la configuración de red de cada uno de vuestros casos en particular para saber si vais a sacar el tráfico sin etiquetar, etiquetado, en una determinada VLAN y tener en cuenta si en esa VLAN va a haber un servidor de HCP o no. ¿Por qué? Porque el proceso de conexión a Central se puede hacer de dos formas, ¿vale? Vamos a verlo en esta transparencia. Se puede hacer de dos formas. Se puede hacer en un formato Zero Touch Provision o en lo que se llama un formato OTP o One Touch Provision. ¿Qué es Zero Touch Provision? Zero Touch Provision es el método en el que la conexión a Central se realiza de forma automática sin intervención por el usuario. Es el método más habitual o el preferido generalmente para el despliegue de los gateways de tipo branch, ¿vale? Facilita el despliegue en tanto en cuanto nosotros podemos mandar ese gateway, ese appliance, lo que pues de fábrica, ¿no? O sea, lo que llaman factory ship, sin ningún tipo de configuración, sin sacar de la caja, lo podemos mandar directamente a destino y básicamente lo que necesitamos es simplemente conectar el equipo por un puerto físico de tipo ZTP. Podéis ver aquí pues, también en la ayuda que todos los, cuáles son los puertos, ¿no? que podéis utilizar para esa funcionalidad y simplemente con que se conecte a un equipamiento de red que le proporcione direccionamiento IP, DNS y conexión a internet, puede hacer la conexión a Aruba Activate y provisionarse en Central, ¿vale? Como curiosidad, esa asignación dinámica y automática, ese Zero Touch Provision, lo que asigna es el direccionamiento a una VLAN reservada dentro del gateway, que es la VLAN 4094. Y el otro formato, que os decía, es el One Touch Provision. Para entornos de despliegue de VPNCs, en el que generalmente vamos a desplegar nuestro VPNC en un data center, detrás de un firewall, en una DMZ, pues eso ya dependerá del diseño de cada uno, puede ser es probable que no tengamos una configuración de tipo de HCP y que tengamos que ajustar manualmente la configuración de nuestro gateway a las necesidades de la red en cada caso, ¿no? Entonces, lo que hacemos, bueno, más que interrumpir el arranque de la máquina, que no es que lo interrumpamos, las máquinas están preparadas para arrancar esperando una configuración de DHCP y si no recibe esa configuración de DHCP se queda a la espera de que introduzcamos los parámetros de red de forma manual, ¿vale? Entonces, por eso os decía, en nuestro caso estamos configurando, estamos conectando nuestro virtual gateway a través de la VLAN 500, vamos a sacar el tráfico tagueado, esa VLAN la extendemos por nuestra red hasta un firewall que nos da la conexión a internet y en nuestro caso no tenemos DHCP. Vamos a hacer una configuración de tipo One Touch Provision, ¿vale? ¿Podríamos ya encender la máquina? Sí, podríamos encender la máquina y hacer esa configuración, pero puede ser que nos interese hacer alguna configuración previa más. Y aquí vamos a hablar fundamentalmente de dos cosas, el tema del grupo y un parámetro que es muy importante que se llama el System IP, ¿vale? Si recordáis, hablábamos al principio de que hay dos tipos de roles para los gateways dentro de una configuración de SD Branch. Tenemos el rol de VPNC en el que el equipo
es el equipo central de la red y lo que hace es terminar los túneles, y el rol de Branch Gateway. El Branch Gateway se despliega en las oficinas remotas y es el que gestiona, digamos, levanta los túneles, gestiona el tráfico, aplica las políticas de firewall, etcétera, etcétera. ¿Cómo diferenciamos que un gateway se despliega como VPNC o se despliega como Branch Gateway? Fundamentalmente porque lo asociamos en Central o bien a un grupo VPNC o bien a un grupo Branch Gateway. Tenemos que hacer una definición previa del grupo, en el cual, entre otras cosas, también definimos qué tipo de sistema operativo, si va a ser AOS 8 o si va a ser AOS 10. ¿Vale? Vamos a hacer entonces la definición de grupo. Ya tenemos la máquina, si recordáis, al crear las credenciales, Central lo que nos hace es una preprovisión de la máquina en el grupo default. Bueno, pues lo que vamos a hacer es generar un nuevo grupo, ¿vale? Llamamos al grupo, por ejemplo, demo VPNC. Vamos a hacer un grupo que tenga gateways, que sea de tipo AOS 8 y VPN Concentrator, ¿vale? Añadimos el grupo al definir las características del grupo. En el momento en que asociemos gateways a ese grupo, ya sabemos que van a funcionar como VPNC. Y lo que hacemos es mover nuestro dispositivo al grupo demo. ¿Vale? Tener en cuenta que el equipo todavía no se ha conectado ni a Internet ni evidentemente a Central. Pero lo que estamos haciendo es hacer configuraciones a nivel de grupo. Eso quiere decir que cuando nosotros subamos el equipo y vinculemos nuestro equipo con Central, ya no va a ser necesario. Todo esto, evidentemente, se podría hacer por pasos, pero al hacerlo en un solo paso, digamos que estamos ahorrando tiempo, ¿no? O sea, podemos conectar el equipo a Central mientras esté en el grupo default, sí, pero luego, evidentemente, vamos a tener que hacer todo este proceso. Y si lo hacemos previamente, digamos que estamos, por decirlo de alguna forma, automatizando pasos en uno solo, ¿vale? Y ahora, nuevamente, ¿podríamos arrancar la máquina? Sí, pero hay una última cosa que podemos hacer. No es obligatorio. A mí me gusta hacerlo porque, como os digo, automatiza la configuración o juntamos varios pasos en uno, ¿no? Que es configurar el parámetro de System IP. ¿Qué es el System IP? ¿Vale? El System IP es una configuración, es un parámetro crítico de configuración de los gateway, tanto en su rol de VPNC como en su rol de Branch Gateway. Es una dirección IP que tiene que estar asociada a una VLAN, ¿vale? Y que el sistema o que el equipo utiliza para ciertos servicios de red, para conexión de radios, para conexión de TACAS o para conexión de SNMP, ¿vale? Por lo tanto, son IPs que tienen que estar accesibles. Tenemos que, a la hora de dimensionar o de definir esta configuración, debemos de contemplar estas IPs dentro de nuestro espacio de direccionamiento. Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante. El gateway no es funcional, no funciona correctamente hasta que no tiene configurado correctamente el parámetro de System IP, y de hecho Central no aplica configuraciones pendientes ni a nivel de grupo ni a nivel de dispositivo al gateway hasta que no tenga un System IP, o a no ser que en esa configuración pendiente de aplicar esté la configuración de System IP. Es decir, debemos tener en cuenta que es obligatorio y que tiene que ser uno de los, por decirlo de alguna forma, el primer parámetro que configuremos en el equipo, porque hasta que no tenga System IP no se van a aplicar más configuraciones, ¿vale? ¿Cómo se configura el System IP? Hay varias formas de configurarlo. Como os decía, es una VLAN con una dirección IP versión 4. Podemos configurarlo mediante un pool de DHCP, se puede configurar de forma manual o se puede configurar a nivel de grupo mediante una funcionalidad, un parámetro que se llama el Gateway Pool. Un Gateway Pool no deja de ser un conjunto de direcciones IP que nosotros predefinimos dentro de un grupo y que se van a asignar automáticamente a medida que nosotros vayamos añadiendo dispositivos a ese grupo. Es decir, definimos el Gateway Pool, lo asociamos a una VLAN y a medida que vamos vinculando equipos, gateways, a Central
y se van provisionando en ese grupo, va cogiendo direcciones IP de ese pool y se lo va asignando como system IP, ¿vale? ¿Vemos cómo se hace? Pues vemos cómo se hace. Una vez que tenemos el grupo creado, ya veis, a ver, vamos a ver si ha terminado de mover los equipos. Vale, tenemos nuestro grupo demo VPNC y el gateway virtual lo tenemos vinculado al grupo. Bueno, pues una vez que tenemos hecho esto, filtramos a nivel de grupo y realizamos una configuración a nivel de grupo, ¿vale? Son tres pasos. Bueno, la primera vez que configuramos un grupo, ya sea de grupo VPNC o grupo branch, nos va a salir un wizard. Yo personalmente prefiero realizar las configuraciones de forma manual, sin seguir el wizard. Y como os decía, tenemos que hacer tres cosas. Vamos al menú interfaz pool management y a la versión, a la pestañita gateway pool, ¿vale? Generamos un nuevo gateway pool, por ejemplo, pool system IP, y cogemos un rango de direcciones que tenemos que dimensionar, evidentemente, teniendo en cuenta cuántos gateways vamos a tener en nuestra red, ¿vale? Pues, por ejemplo, desde la 10, 10, 10, 1 hasta la 10, 10, 10, 16. Salvamos la configuración. En este paso hemos definido el pool. El siguiente paso que tenemos que hacer es definir la VLAN. Por ejemplo, vamos a llamarla VLAN 1500 System IP, que sea la VLAN 1500. ¿Vale? Y una vez creada la VLAN, en la configuración de IPv4, seleccionamos que el modo de asignación de la dirección IP o de direccionamiento para esa VLAN sea a través del gateway pool y, en este caso, solo tenemos definido uno, a través del pool, del gateway pool que hemos definido, ¿vale? Y finalmente, una vez que hemos configurado el gateway pool y la VLAN con la asignación de IP a través de ese gateway pool, vamos a la parte de sistema y en la parte de System IP Address le decimos que la dirección de System IP va a ser la VLAN 1500. Otra cosa, bueno, importante o interesante que podemos hacer en este paso es en la pestaña Basic Info poner la configuración de la password del grupo, ¿vale? Es la password del grupo, va a ser también la password que nos va a pedir el sistema si queremos entrar por consola a los dispositivos, ¿vale? Evidentemente, lo que os decía, esta configuración no es obligatoria, a mí me gusta hacerla porque ya que la configuración de System IP es obligatoria, es el primer paso que debemos dar para poder aplicar más configuraciones, ya que hasta que no tiene System IP no nos va a permitir aplicar más configuraciones en el equipo. Lo que podemos hacer es configurárselo previamente a nivel de grupo, de tal forma que cuando ahora subamos la máquina, como la va a asignar a este grupo y le va a aplicar la configuración de grupo, el paso va a ser, por decirlo de alguna forma, automático, ¿vale? Entonces, ahora sí, podemos, si lo hemos hecho bien, arrancar nuestra máquina virtual, que ya os digo, tarda unos minutos en hacer todo el proceso, y tienen que pasar dos cosas. En primer lugar, si hemos subido correctamente el fichero de ISO con la identidad de la máquina, no nos tiene que salir ese error de que nos salía al principio, ¿no? De user data no válido, con lo cual tiene que seguir con el proceso de arranque. Dentro de ese proceso de arranque tiene que pasar otra cosa. La máquina buscará una dirección IP, un servidor de HCP dentro de la VLAN, que si está correctamente configurado, pues no, en nuestro caso, como os decía, no hay configurado un servidor de HCP, con lo cual no debería conseguir esa dirección IP y quedaría a la espera de esa configuración One Touch Provision que hemos comentado, ¿no? Y veremos ahora cómo se hace. Vale. Ya no nos sale el mismo error, eso quiere decir que al menos el fichero de credenciales lo está cogiendo correctamente. Tarda unos minutos, como os digo, en arrancar.
Y el siguiente paso que deberíamos de ver, como os decía, es que la máquina interrumpe ese proceso de arranque porque no encuentra ese servidor HCP y se queda a la espera de que le introduzcamos los parámetros de configuración de red manualmente, ¿vale? Veréis que los parámetros de configuración de red, pues son sencillos, simplemente nos pedirá la VLAN, si es el puerto, que en este caso, como os decía, lo dejamos por defecto en el puerto 0/0/0, en la dirección IP, máscara, puerta de enlace, DNS y alguna cosita más, ¿vale? Si esa configuración es correcta, realiza el proceso de conexión con central. Como la hemos preprovisionado, no en el grupo default como hacía por defecto, sino en nuestro grupo ya definitivo, le aplicaría la configuración de grupo. Y esa configuración de grupo debería ser, por una parte, el System IP, que tiene que coger, pues, de forma secuencial de ese rango que hemos definido en el Gateway Pool, y por otra parte, la configuración de password que nos permitiría configurar la máquina un poco, digamos, en la password de grupo que nos permite también acceder por CLI a la máquina, ¿no? Entonces, bueno, tarda, ya os digo, tarda unos minutos en hacer todo el proceso. Una cosa que yo he hecho, simplemente a modo de chequeo, si recordáis en este esquema de red, ¿vale? La VLAN 500 está extendida por todo este camino. Yo lo que he hecho ha sido ponerle al switch una dirección IP en la VLAN 500 que nos va a permitir hacer ping tanto a la IP que le asignemos al Virtual Gateway como al Firewall, para garantizar que por lo menos lo que es la configuración de red está bien hecha, ¿vale? Entonces, esto creo que es la conexión al switch. Vale, venga. Ya ha terminado lo que es el arranque. Si veis, el mensaje que nos está dando la máquina es: hemos iniciado una petición de HCP, estamos esperando por la respuesta. Como no estamos obteniendo una respuesta de un servidor de HCP en la red, se queda a la espera de que hagamos el proceso de One Touch Permission. Para hacer ese proceso, tenemos que introducir el comando que veis aquí, wgwstatic, y empezamos con el proceso de One Touch Permission. La VLAN, en este caso, como os decía, va a ser la VLAN 500. El puerto de Ablink, mantenemos el puerto 0/0/0. Como queremos sacar el tráfico etiquetado, vamos a hacerlo en modo trunk. VLAN nativa, pues vale, me vale la 1, y le vamos a poner una dirección IP del rango. En este caso sería la 192.168.199.2.1, por ejemplo. Máscara de enlace, clase C. Default Gateway 192.168.199.1, que es el firewall que nos da salida a Internet. DNS, por ejemplo, la dirección de la DNS de Google. No vamos a configurar una dirección IP versión 6 y desactivamos SpanEntry. Repasamos que los datos sean correctos: VLAN 500, puerto 0, modo trunk, 192.168.199.2, Gateway la 1, DNS, y aceptamos los cambios. En ese momento se reinician los servicios. Y si todo está correcto y lo hemos hecho bien, la máquina se provisionará en central, pues, en unos minutos, ¿vale? Si la configuración es correcta, como os digo, bueno, a veces, pues ayer estaba repitiendo esto y un par de veces falló, no sé por qué, creo que algún dato metí mal de la configuración de red. Básicamente, lo que es conectarse a central en modo online, pues tarda unos segundos. Y luego tarda unos minutos en realmente aplicar la configuración de grupo. Esa configuración de grupo, como os decía, básicamente es aplicarle el System IP y la password. ¿Cómo sabemos que está bien aplicada? Porque en el momento en que el System IP es válido, nos aparece el mensaje de que el update de la configuración ha sido exitoso. Si no, se queda
el mensaje se queda esperando update, update required, update required, y en el momento en que se aplica correctamente la configuración, la máquina se identifica, llamo con la dirección IP que le hemos puesto, que es la 192.168.199.2, sino con la dirección IP de System IP que obtiene de ese gateway pool que hemos configurado, ¿vale? Entonces, en cuanto empieza a resetear los servicios, una forma de ver, como os decía, es si nos conectamos al switch, desde el switch la máquina nos está respondiendo y el gateway nos está respondiendo, como os decía, ¿no? Yo estoy conectado al switch y le estoy haciendo un ping a la máquina y al gateway en ambas direcciones para ver que el camino, bueno, pues está bien establecido. El mensaje que nos dice es, bueno, ya he reiniciado todos los servicios, vamos a empezar el proceso de sincronización con Central. Con lo cual, ahora si nos vamos a Central, en el listado de dispositivos, si veis, el equipo ya se ha puesto online, es decir, la conexión es correcta, hemos subido correctamente el fichero de identidad, se ha preprovisionado correctamente en el grupo, pero, como os decía, todavía se identifica con la 199.2, ¿vale? Una forma de verlo, como os decía, es todavía está esperando el update de la configuración y si ese update es correcto, que ya os digo, tarda como 2-3 minutos aproximadamente, cuando haga el proceso de update correctamente, la máquina se identificará no por la 192.168.199.2, que es la dirección IP física de la interfaz que la comunica con Central, sino por la dirección IP del gateway pool que asigna a la VLAN 1500, que le hemos dicho a nivel de grupo que sea la VLAN de donde coja el system IP, ¿no? Y si todo es correcto y lo he hecho bien, pues si hemos puesto el rango 10, 10, 10.1 a 10, 10, 10, 16, debería de coger la primera IP de ese rango, ¿vale? Ya os digo, tarda aproximadamente 3 minutos, 3, 4 minutos, si todo es correcto. Seguimos con el update required. Pues paciencia. Como os decía, todos estos pasos que hemos automatizado realmente los podéis hacer manualmente. No tenéis por qué definir un gateway pool. Podéis subir la máquina en el grupo de folio y luego moverla. Podéis hacer una configuración completamente manual de la VLAN, asignarle manualmente la dirección IP, asignar manualmente esa dirección o esa VLAN al parámetro de System IP. Pero bueno, ya que lo podemos automatizar, si lo dejamos así configurado, lo que estamos seguros es que en el momento en que subamos más máquinas, si montamos un segundo data center, si añadimos algún VPNC más, pues es un proceso que hemos dejado ya pues preconfigurado, ¿no? Simplemente tener en cuenta que los direccionamientos los contempláis dentro de vuestro espacio de direccionamiento y que luego son direccionamientos que se van a transmitir a través del overlay de SDBranch, ¿no? Vamos, que no es obligatorio, simplemente yo lo hago así, me parece bastante, bastante práctico. Bien, ya está. ¿Veis? El mensaje ha cambiado, el update ha sido successful, ha sido exitoso, le ha pasado la configuración, con lo cual, si ahora vamos aquí, pues veis que ya nos ha cambiado la dirección IP y que ha cogido la primera dirección IP de ese rango de gateway pool que le hemos definido. A partir de este momento, dado que la máquina ya tiene gateway pool, podemos empezar con todo el proceso de configuración que de otra forma no podríamos haber hecho, ¿vale? Y simplemente como curiosidad, ya que le hemos aplicado la password de grupo, podemos entrar a nivel de consola con esa password, ¿vale? Podemos ver también como curiosidad que el interface 0/0/0, si veis aquí la MAC acaba en 2A19A0, pues se corresponde, como decíamos, con
la tarjeta de red número 2 de la máquina virtual, ¿vale? No sé qué más podemos ver. Podemos ver que la máquina está, obviamente, correctamente conectada a central, o que pues tiene una IP asignada, que es la que le hemos asignado manualmente, la 192.2, la 10.10.10.1 no se la hemos asignado, pero se la ha asignado directamente el Gateway Pool, y curiosamente veis cómo aparece la VLAN 4094, que es la VLAN de Zero Touch Provision, y que en este caso no hemos utilizado porque hemos hecho una configuración manual, ¿vale? Y esto era más o menos todo lo que os quería enseñar hoy. Simplemente empezamos una serie de webinars de SD-Branch. Vamos a ver cómo provisionaremos diferentes tipos de dispositivos. En este caso, evidentemente os decía el tema de la máquina virtual, porque el procedimiento para si esto lo hicieseis en lugar de con una máquina virtual, con una máquina física, sería el mismo. Con la salvedad de que la máquina física, al tener su Mac y su número de serie, todos los pasos previos que hemos hecho de instalar la máquina y generar las identidades no lo tendríais que hacer, pero la conexión a central sería exactamente igual, ¿no? Podéis hacerlo por ZTP o conectados por consola a la máquina con los parámetros de OneTouch Provision. Y eso es todo por hoy. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna consulta. Pues sentiros libres, no sé. Sí, si alguien quiere comentar algo, que nos diga y le habilitamos el micro, por supuesto. Y si no, bueno, siempre sabéis que esa U está a vuestra disposición y tenéis el contacto. Si quieres, lo dejamos también aquí por el chat para que te tengan presentes. Y si no, es cuando se mande el vídeo, se les enviaría. No, parece. No hay preguntas. No hay preguntas. Bueno, como dice Lidia, en todo caso, si se os ocurre más adelante alguna duda, todos tenéis mi contacto. Encantado de atenderos con lo que sea. Y si no, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Os espero en próximas ediciones de nuestros eventos. ¿De acuerdo? Pues gracias, Saúl. Gracias a todos y que paséis un buen día.